Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, Pariegac, Polorit. Esto es el Colegio Armenio Jerimián vestido de fiesta. Mucho trabajo nos trajo acá esta noche. Felicitaciones por anticipado a todos y a todas los involucrados. Bailarines, profes, familias, exalumnos, colaboradores de todo estilo. Un aplauso, por favor. Independiente de cómo salga esta noche, que va a salir espectacular, esta movida comunitaria es un éxito impresionante. El tiempo nos acompaña, es una noche hermosa. A disfrutar, a cuidarnos. Somos aproximadamente 1,000 personas. Entonces, cuidémonos, ¿sí? No hagan locuras. Es el evento más convocante de la comunidad armenia de Buenos Aires. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Bueno, vamos a comenzar con este viaje. Buenas noches. En el año 2018 fue la última vez que los patios del Jerimián vibraron masivamente con la música y la danza armenia. Ese mismo año, otro gran proyecto de esta comunidad volvía a renacer. Jerimián viaja a Armenia. Hoy, algunos años después, esos dos grandes proyectos de nuestra escuela y de identidad armenia se encuentran, se mezclan, se entrelazan, dando lugar a una experiencia nueva. Barelov Jamportenk. Viajar bailando.
Samba y la sexto grado de primaria Yalajó. Ah, chicos, qué manera de caminar. Los semáforos son muy cortos. ¿Por qué con tanto calor y toda la gente de largo siempre? Mirá esa nave, es el tercer Mustang del día ya. Juanca, ¿qué vamos a comer? Tengo un hambre. Está para un leme gigante. Thank you.
Cata, te digo que tiene que verse todo el monumento entero, no seas cabeza dura. Juanca, vos sos un tetunqueluj, no entramos, ¿no entendés? Bueno, igual salió bien. Lástima que Juan arruinó los videos. Sí, bien, igual armaste un re video, ¿eh? Nos re salvaste. Con ustedes, los viajeros 2024 bailando Sardarabad, Armenia. Nos sacamos ese día. Una re linda vista mal. ¿Qué cosa, che? A nadie le salió bien el pan Lavallo. Chicas, igual esa señora tenía 1000 años, pero más fuerza que todos nosotros juntos. ¿Cuál era el Lavallo? El Lavallo es ese pan finito como el papel. ¿Sabían que su elaboración fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Thank you.
Pesach, Chiquem, Azad, Yesco, Pare, Embue. Jorvirap es el pozo donde estuvo San Gregorio el Iluminador, el promotor del cristianismo en Armenia. Sí, y ahí nos metimos en el pozo. Pero, ¿cómo hizo San Gregorio para estar 13 años ahí abajo? Para, ¿no fueron 13 meses? ¿No fueron 13 semanas? Paren, chicos, ¿no eran 13 días? También es el punto más cercano a la Ararat y es donde todos los viajeros nos sacamos la foto grupal. Thank you.
Fegard, en la provincia de Kotayk, es una iglesia del siglo VIII hecha dentro de la piedra. A ver, para la trivia, ¿qué significa Kegard? Lanza significa, Juanga. Es donde comimos el queté gigante, muy rico. Igual como el de mi yaya no hay, ¿eh? Es verdad, además tomamos el agua bendita. Esa agua bendita no me cayó muy bien, ¿eh? Norabank significa monasterio nuevo, aunque tiene más de 1000 años. Es un monasterio hermoso, muy antiguo y con un paisaje espectacular. Es famoso por su escalerita. Sí, lástima que no pudimos subir igual. Pero al menos el cura nos dejó bailar, ¿no? Chicos, era tan bueno, tan lindo. Si fuera por mí y viviera allá, iría todos los domingos a la iglesia. Thank you.
is Moshovan, the holy land of the Ark of Ayastan. For centuries we have tried to keep our peace and our pride. Our faith has kept us all on through the hardest times. Of Kanata Beyelek, of Artuneti Tambek, Kuriman Nan Yegelek. Bueno, a continuación, una persona muy importante de este proyecto, que fuera mi Oriort de Sala del 5, que actualmente es la directora de gestión institucional y mi compañera, Graciela Aynagian, nos va a dedicar unas palabras de parte de la institución. Un aplauso para ella. No podía no decirlo, Juan. Buenas noches, Parirgun Polorit. Hoy celebramos mucho más que un festival de danzas. Esta es una ocasión especial en la que se cruzan el pasado, el presente y el futuro de Jerimián, una escuela construida con el esfuerzo y la visión de aquellos pioneros, esa generación de sobrevivientes del genocidio armenio que creyó firmemente que la mejor manera de seguir adelante era a través de la educación. Imaginaban una escuela que sería un refugio, un faro para sus hijos y también para las generaciones por venir. Así, con generosidad y valentía, construyeron este espacio que hoy nos enorgullece seguir cuidando y haciendo crecer. Nuestro festival es una muestra de la fuerza de aquella visión, con la convicción de que los mejores proyectos nacen en equipo y que los aprendizajes más valiosos se construyen en grupo.
Estamos aquí para celebrar nuestra cultura y nuestro sentido de comunidad. La comisión directiva y nuestros dirigentes institucionales nos lo recuerdan siempre. Nuestro faro es el ideario, y nuestro ideario dice: una escuela armenia para todos, abierta a quienes valoren y deseen formar parte de esta historia, de esta identidad. Esta noche es un regalo que trasciende el tiempo. Como me dijo recientemente un integrante de la comisión directiva, nuestro presente es un regalo. Y es cierto, aquí y ahora vemos cómo el proyecto sigue vivo y creciendo. Este festival es el verdadero presente, un obsequio que nos une como comunidad, conectando generaciones que mantienen viva nuestra cultura. Este evento es la muestra genuina de ese compromiso y esa participación. Aquí cada uno aporta generosamente lo que sabe y lo que puede. Madres y abuelas han cuidado cada detalle de los vestuarios, y todos nuestros docentes, todos, junto a los equipos directivos de los tres niveles, el personal administrativo, los auxiliares y las familias han sumado su esfuerzo para transformar este patio en un gran teatro a cielo abierto, un espacio que es de todos y se convierte por una noche en un puente hacia Armenia, y en esta oportunidad a través de la música y la danza Barelov Jamportenk. Quiero agradecer especialmente al municipio de Lanús y a todo el equipo de trabajo, a las instituciones armenias que nos acompañan en todos nuestros proyectos y facilitan que podamos conectar y concretar cada uno de ellos. Asimismo, agradecemos a los colaboradores, auspiciantes y patrocinadores por su generosidad y respaldo. Día a día, todos los que trabajamos en Jerimián y por Jerimián, tratamos de hacer de nuestra escuela un lugar mejor para enseñar y para aprender. Estamos convencidos de que los mejores aprendizajes son esos que dejan huella y no se olvidan, esos que están atravesados por el hacer con el corazón latiendo fuerte. Nuestro futuro está aquí, en los protagonistas de esta noche, desde los más pequeños, con sus primeros pasos en el escenario, hasta los exalumnos que, habiéndose despedido de la escuela, vuelven para celebrar su pertenencia. Todos ellos llevan en sus pasos la herencia de quienes lo precedieron y el compromiso de mantener viva la cultura en cada danza, en cada gesto. Este es un proyecto donde la música, la danza, la comida de un pueblo, las raíces y las nuevas voces se entrelazan para construir aprendizajes duraderos. Jerimián Varjarano Gochana, Norseruntín Mechtroshmel Mer Parabor Mayaguita, Ascaín Arjeknero, Ujaireniki Cero, Ajabasik Ais Paradono, Gentani Batkerne Mer Darvazash Hadankin. Esto es Jerimián, nuestro colegio, el de todos los que lo queremos y lo elegimos y lo seguiremos eligiendo. En nombre del equipo de conducción institucional, celebro este encuentro. Hoy nos enorgullece estar aquí honrando el pasado, disfrutando el presente y sembrando futuro en cada uno de nuestros estudiantes. Unámonos en un fuerte aplauso para todos aquellos que año tras año hacen posible que este sueño siga creciendo. Yachona Galem. Una cosa muy buena del viaje es que ves lo que aprendimos en el cole, como la cueva arqueológica de Arení, el zapato de cuero y la bodega de vino más antigua del mundo. Sí. Le mandamos un video a la profe Murgo, con ella hoy lo habíamos estudiado. Los armenios estuvieron 6.100 años produciendo zapatos y tomando vino. ¡Fa! Mirá vos qué piola eso.
A continuación vamos a ver un pequeño video de cómo se hizo este festival en la previa. Fueron muchos meses de trabajo, por lo menos desde el mes de marzo, intensificado en las últimas semanas. Pero bueno, ahí van a ver un poquito cómo se hizo esto. Muchas gracias. Artsaj, tierra de armenios, llena de historia, música, cultura, llena de fuerza y valentía. Hace ya un poco más de un año que tus tierras ya no son nuestras, por primera vez en siglos, pero tu recuerdo vive en mí. Y en cada persona que te nombro te recuerde. Artsaj es esa tierra en donde, por más que no haya estado, estoy segura de que cada uno de sus rincones hay luz y amor.
Hoy te recordamos de la manera más linda y sincera que podemos. Hoy te queremos homenajear y demostrarte lo que te extrañamos. Espero que no en mucho tiempo seas nuestra de nuevo, mi querida Artsaj. Es domingo e hicimos una recorrida por tres iglesias muy importantes, Surb Echmiadzin, Surb Ripsime y Surb Gagaré, y presenciamos parte de la Santa Misa. Yo grabé la misa para mi mamá porque mi abuela llamaba a Ripsime. Y ahí nos sacamos una foto en la tumba de Jerimén Jairid.
quisiera hacerle mi esmeré quireta pa buscar o ver gris el hasgana a ver el sobro jura la escoba estesne me shok surkara bedum soy comer barre. Paisaje del lago Bartz en Dilichán, ¿eh? ¿Cuánto verde? Me hizo acordar a Bariloche o San Martín de los Andes. Con Male nos tiramos de la tirolesa, volamos sobre el árbol, del lago, estuvo buenísimo. Chicas, ¿y el lío que hicieron los chicos en el bote? No, Dios. Thank you.
¿Puedo pedir otro fuerte aplauso para las chicas de sexto año? Muchas de ellas participaron en ediciones anteriores del Festival de Danza cuando eran más chicas y hoy están ahí a un paso de despedirse de la escuela egresando del secundario, así que las felicito. El Lago Seván, sin lugar a dudas, fue el favorito de muchos. No estuvimos mucho tiempo, fue un rato corto, pero la verdad que es muy bueno. Sí, bajamos a la playa, lindo paisaje, buena música, alto arcoíris y las motos de agua. No, no, increíble. La verdad que llegamos nosotros y llegó la fiesta. Una de las experiencias más significativas para todos los viajeros a Armenia todos los años es ir a Cizernagaper, el memorial del genocidio armenio en la ciudad de Yerevan. Pudimos verlo de día, pero también pudimos hacer una experiencia de noche.
frig, nincs ma mindenre ma van, tendeke szorvig. Áradsz mere a men, mólója lemics, bajcara rícse közke, áskari a men víg. Árjul mere közi, búzsa manak na muzse, mátadatsz ugar mere, Ambaz en paz basque, paz super una chera, mis patria cauche, te meziter harorem, ara dicha casque, umaraz en momera, a cont nera narazen. Un aplauso para los locutores. Ya se habrán dado cuenta, pero la idea del festival, es que sea el viaje. Los que me acompañan en la conducción hoy son 6 de los viajeros 2024, que yo acompañé a Armenia, por eso estoy acá arriba. Angie, Cata, Bianca, Tisi, Luca y Lautaro. Un aplauso para ellos. TUMO es un centro de tecnologías digitales creativas. Qué bueno que está lo de la tecnología para todos los chicos y gratis encima. Por ese tipo de iniciativas de emprendedores de la diáspora de Armenia, las tecnologías digitales son una de las mayores exportaciones de Armenia. ¿Ustedes sabían que acaba de abrir un TUMO acá en Buenos Aires? Yeah.
Falta poquito y volvemos. Obvio que le extrañamos un montón. ¿Qué quiero? Una milanesa de pollo. ¿Se están preparando ustedes? ¿Están ensayando la danza? Mirá que Juan y Gris nos hicieron ensayar en todos lados. Hasta en los restaurantes. Una vergüenza. ¿Sale lindo? A ver, mandame un videito. Bye.
Gyumri es la segunda ciudad de Armenia, conocida por ser la capital cultural de la de los actores, los comediantes, los artistas. Fue muy divertida la visita a Gyumri. Muy ricas esas tortas. Lo mejor fue el juego de Adalín. Lástima que este Juan hizo trampa. Qué buena forma de conocer la ciudad, ¿eh? Yeah.
Bueno, otro aplauso para el grupo de chicas de recién. Es bastante diverso, son exalumnas, pero muchas de ellas esta danza la hicieron en el 2018 en Armenia, cuando se reinstauró este proyecto de Jeremías Viaja Armenia, junto con las profes Graciela y Sandra, que los acompañaron. Bueno, vamos llegando al final de Fans Club de Exalumnos. Muy bien. Hay pancartas. Qué buena para instaurar para el próximo festival. Muy bueno. Un aplauso acá para el Fans Club de las Exalumnas. ¿Es familiar o está pagado? ¿Está contratado? ¿Familiar o contratado? Familiar, perfecto. Bueno, antes de dar lugar al final de este viaje, bueno, quería reiterar los agradecimientos. Sepan que las familias y los chicos de los Viajeros 2025, que ya les conté que el 22 de noviembre y 13 de diciembre tienen las próximas cenas, están vendiendo comida acá en la puerta. Está la heladera ahí. Acá la veo a Ceci, a Patri, despachando a lo loco. Para que se lleven el almuerzo de mañana. Por último, quería agradecer, estuvo antes en la pantalla de los auspiciantes, pero no queríamos dejar de agradecer al municipio de Lanús, mediante la Secretaría de Educación de Natalia Gradacci, auspiciaron este festival con un aporte importante que facilitó este escenario, la iluminación, las luces, el sonido, etc. Estuvieron antes Patricia y Lucila, representantes de la Secretaría. Un fuerte aplauso para el municipio y su intendente Julián Álvarez. Y creo que vamos a hacer una foto desde el escenario, Tiago. Tiago quiere sacar una foto al público desde el escenario. ¿Están de acuerdo? Y si no están de acuerdo, la vamos a hacer igual, pero estaría bueno que estén de acuerdo, así salen sonrientes. ¿Hay que prender las luces del patio? ¿Hay que prender las luces? ¿Vas a bailar? ¿Podemos prender las luces, Edu? ¿Fer? ¿Mechi? ¿Alguien? Sí, ya lo dije antes, pero especialmente Fernando, Harpu, Mechi, de mantenimiento, todas las chicas de maestranza y de limpieza hicieron posible este evento, las chicas de la cocina, obviamente. Tiago, que está acá adelante, al lado mío, que es nuestro responsable de comunicaciones de la escuela, también egresado 2019, viajero 2018. Muchas gracias, Tiago, por todo. Bueno, hacemos la foto. ¿Flashes de los celulares? Puede decir que es todo tipo YouTube. Dale, Anush. Dale, Shanta. Ah, es muy buena esta. Ahí va, gracias. Che, qué lindo que queda. Porque además de muy buenos bailarines, tenemos un muy buen público. Un aplauso para el público también. Volvimos, de nuevo a la rutina. Por suerte estamos bronceados. Por lo menos aprendimos y disfrutamos. Y lo más importante, que salió todo bien. Chicos, no puedo creer que haya terminado el viaje, literal. No puedo creer que estemos acá en la escuela, pero bueno, como cada día nos reciben los profes, ¿no? Oh,
padres, madres de la escuela, docentes de la escuela. ¡Fuerte aplauso! Nuestras exalumnas y exalumnos. Para el saludo final, sexto año, las chicas y los chicos de sexto año del secundario. Cuarto año de secundaria. Al público que va surcando el pasillo, quinto año de secundaria. Sexto grado de primaria, perdón. Primer exabrupto en 7 horas. Bueno, ya voy, Natalie. Quinto grado de primaria, también subo al escenario para el saludo final. Cuarto grado de primaria, ya está en el escenario, ¿no? Ahora viene. Cuarto grado de primaria, sube al escenario a saludar. Los niños y las niñas doradas. Por último, a nivel inicial, las salas barrilete salen a saludar al escenario y se cae el escenario, se cae todo el público. Y los chicos y las chicas bailan bien porque tienen muy buenas docentes. Un fuerte aplauso para Sofía Fruchman, Natalie Kevorkian, Carolina Gutman Kosigian, Pamela Grasso Morsesian, Irina Papikian. Y un muy fuerte aplauso a Natalia Julián, ex alumna, profesora durante años de nuestro taller de danza y que hoy se sumó a acompañar
y a bailar, obviamente. Nuestro equipo directivo, Graciela Enayán, Sandra Raubián, María Laura Mauseri, Ceci Severino, Leandro Viglieri, están entregando las flores. Claro. Y Juan Canadesian. Todos los colaboradores, un fuerte aplauso. Ես դու քեզ մոտ